Friends, today's homily comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, February the 11th. Bienvenidos, amigos. Quisiera platicar con ustedes hoy sobre el tema de Nuestra Señora de Lourdes. En el 11 de febrero, 1858, la Virgen Madre de Dios apareció a una jovencita de 14 años, Bernadette Soubirous. El lugar fue Lourdes, Francia, donde está hasta hoy día la Gruta de las 18 apariciones. Santa Bernadette describió la primera aparición así. Ella miró dentro de la gruta una hermosísima mujer joven, vestida de blanco, con una banda de azul alrededor de su cintura. Encima de sus pies, Bernadette notó dos rosas de color amarillo. Desde la mano de la Virgen se colgó un rosario blanco. En vista de esto, Bernadette sacó su rosario y, en unión con María, rezó los cinco misterios. Al terminar, la Virgen Reina del Cielo le dijo: «Hágame el favor de venir acá por 15 días». Y desde el consentimiento de Bernadette, la aparición desapareció. Con tanto amor, a pesar de obstáculos, Bernadette volvió a sus encuentros con la Virgen, durante los cuales María pidió de todos nosotros, y por medio de Bernadette, nuestra conversión y penitencia. Entonces se pregunta, ¿por qué la Virgen escogió aparecer a una joven, pobre, enfermita, sin educación formal? Es la misma pregunta que se puede hacer en cuanto a las visitas de la Virgen a Juan Diego, de México, las tres pobres niños de Fátima y aún a Santa Catalina, que recibió la Medalla Milagrosa. Amigos todos, la respuesta a esta pregunta es que cada uno de los que fueron escogidos por la Virgen eran gente sencilla. Es decir, que ellos vivían y hablaron con una sencilla intención de mostrarse a los demás como cándidas, abiertos y sin doblez. Una persona sencilla dice en sus palabras lo que está en su corazón. Figúrese, María la Virgen, ella misma fue sencilla cuando fue visitada por el ángel Gabriel. Ella admitió que fue asustada y mostró por su cara. Sin embargo, el ángel le dijo: «No temas, María, tú has encontrado gracia para con Dios». Amigos, hijos e hijas espirituales de la Virgen, que nosotros también imitemos a nuestra Madre en nuestro contacto con Jesús y nuestros hermanos y hermanas en Él. Por eso, pidiendo a sencillez, les invito a rezar conmigo. Oh Padre eterno y bondadoso, gracias por la llegada de la Virgen Madre de Dios a Lourdes. Por ella, tú nos mostraste de nuevo que tú eres el mismo fuente de todo amor. Y por la intercesión sin falta de María,
Dar a nosotros la virtud de sencillez para contigo y nuestro prójimo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Que Dios les bendiga y que la Virgen de Lourdes les guarde en la cruzada de sus brazos. Hasta la próxima, su servidor en Cristo María, Padre Tomás.